parece que tú tienes que venir con una puñalada, tienes que traerte una caja de muertos para que puedan actuar ellos. Fueron las declaraciones que ofreció Miguelina Martínez 15 días antes de ser asesinadas de 25 puñaladas por su pareja Jonathan de Jesús Minaya. Simplemente me amenazó, yo me fui porque le temo a que él me mate. Desgarradoras escenas de dolor vivieron familiares y amigos de la víctima mientras era sepultada al cementerio. Hicieron una parada en el Palacio de Justicia de Santiago, demandando se aplique todo el peso de la ley contra su agresor. Y la había amenazado con muerte. Y míralo ahí, lo que había predicho. La mató como una perra, una mujer buena con 5 hijos. Todos la queríamos, nunca ofendió a nadie, siempre fue honesta. Muy fuerte es. Él es un asesino que tiene que pagar por lo que hizo. El asesino la torturó. Por eso tenía que morirse, era. Porque eso no parece que hijo de una mujer. Y le estamos haciendo un llamado a los ciudadanos de Santiago. Que no tomen la ley del talión. Tras los golpes que recibió Jonathan Minaya por una multitud que lo quería linchar, este se mantiene en estado delicado. No, imagínate, ponte tú en mi lugar. ¿Qué se puede pensar? Un fracaso total. Porque hay 2 hijos por el medio. Problema por allá, problema por aquí. Miguelina Martínez Morel agotó todos los recursos ante los maltratos físicos a que era sometida. Luego del hecho, la Fiscalía de Santiago ordenó una auditoría de todo el proceso. Fuentes de Entero Crédito dan cuenta de que el 31 de agosto, un juez negó la orden de arresto requerido por el Ministerio Público para detener al agresor, por lo que 5 días más tarde, Martínez firmó un acto de desistimiento. En Santiago, Junior Marte, Noticias SIN.